Hola, hola, feliz domingo para todos. Wow, como decimos en el Perú, domingo de sol y calor, allá voy. Uy, pero es un sol de mentira. Aquí ya tenemos pequeños nubes, pero todo es mentira, por si acaso. Estamos a 9 grados. Wow. Bueno, yo te quiero contar, ya sabes, yo siento como que somos una familia y tengo muchos temas, hago muchos videos, invierto mucho tiempo y yo lo que quisiera saber, ¿cuáles son los temas que ustedes están buscando? ¿Cuáles son los temas que prefieren? ¿Cuáles son los temas que más le apasionan? Porque este canal tiene muchos videos con muchos temas y hay gente que le gustan y hay gente que no le gustan. Entonces, lo que yo quiero es hacer videos que le gusten a la gente. Para eso estoy, para complacerlos a todos. Entonces, una chica ayer me escribe, por ejemplo, me dice, sí, este video está interesante, pero me gusta más cuando hablas de Alemania. Otro me dice, señora, no hable tanto de Alemania. Me gusta cuando usted habla de sus anécdotas. ¡Ay! Cuando cuenta las historias de todo lo que ha vivido, de todo lo que ha pasado. Otra gente que me dice, ay, Cristi, haz un, no sé, recetas de todo lo que has aprendido, ¿no? Y otra me dice, háblanos del amor, porque el amor es el tema que mueve al mundo. Háblanos del idioma. Entonces, son diferentes pensamientos, por eso que somos siempre todos un mundo diferente, cada ser humano es un mundo diferente. Entonces lo que yo quiero hacer es que me pongas abajo qué tema quieres que yo hable, ¿qué te parece? ¿Bien? Amor, el clima, Alemania, Europa, los hombres, la costumbre, maquillaje, cocina, y con eso yo voy viendo, pues, de acuerdo a lo que más votan, hacer más temas de ese tipo, porque como te digo, yo quiero seguir creciendo, quiero que compartan mis videos. Para mí ustedes son mi vida, de verdad, siento que mi vida prácticamente está con ustedes, me la paso todo el día contestando mensajes de Messenger, mensajes en Facebook, mensajes en YouTube, los insulto. Ya no los contesto por si acaso, ¿eh? Y cuando quiero los bloqueo también. Pero bueno, ya no les hago caso. Entonces, yo te quiero contar los temas que más me piden. Y te voy a empezar con el tema número uno, que es el idioma. Toda la gente me pregunta por el idioma. Y yo veo que la mayoría de la gente dice, cuando vaya a Alemania aprenderé el idioma. Cuando salga de viaje aprenderé, o cuando haya una matrícula en un instituto, el Goethe Institute o Spreche, y hay varios institutos, y ahí aprenderé. Mira, yo te digo como experiencia, cuando yo empecé a estudiar alemán, yo no sabía ni media palabra de alemán porque no pensé jamás enamorarme de un alemán. Hay gente que sí lo tiene claro, hay gente que dice, yo he visto chiquitos de 11, 12 años que lo tienen clarísimo, yo me voy a Alemania, voy a estudiar en Alemania, quiero mi vida en Alemania, me gusta la cultura alemana y se programan desde pequeños para vivir en Alemania. Hay mujeres que dicen, me encantan los alemanes y yo voy a estudiar alemán porque me quiero casar con un alemán. Pero en mi caso fue diferente, como muchas cosas en la vida, a veces hacemos cosas que ni siquiera pensábamos hacer. Entonces, dentro de mis planes no estaba venir a Alemania y dentro de mis planes menos estaba aprender el idioma alemán. Entonces, prácticamente a la fuerza me fui a estudiar alemán al Goethe Institut y de verdad la profesora hablaba en alemán y yo, ¿qué dijo? No le entendía nada, estaba con los libros, sufrí como no tienes idea, se me hizo todo muy difícil y entonces uno dice, ya cuando vaya a Alemania aprenderé más, ¿sí? Entonces, yo el consejo que te doy para las personas que quieren aprender alemán y están esperando venir acá, en primer lugar te digo acá, es carísimo. En segundo lugar, si tú quieres estudiar en la Volkshochschule, o tienes que estar casada o venir con un contrato de estudiante o un contrato de trabajo o pagar el precio que es muy caro.
es caro. Yo te digo, más o menos para aprender bien el idioma, el promedio son 10.000 euros. Ese es el promedio. Cuando uno viene con una visa de estudiante, te piden de garantía 10.000 euros. Parece una locura, yo no lo podía creer, pero así es, lo he escuchado, lo he vivido, lo he preguntado y lo sé, porque es así. Si tú ves que no es así, dímelo, si cuesta más barato, ¿ok? Pero es lo que yo he vivido. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Entra a las páginas de internet, cómprate la A1, es un libro que lo venden en todo el mundo, y antes de ir a estudiar, simplemente vas ya con la base. Es como que te digan a ti, vamos a leer cuando no conoces el abecedario. Bien, ese es el tema número uno que todo el mundo me pregunta sobre el idioma, y que dentro de 3 años voy a ir a Alemania y dentro de 3 años aprenderé ya en Alemania. Apréndelo desde ahora. Si esa es tu meta, apréndelo desde ahora. Apréndete los verbos en pasado, en presente y futuro, los modales, los pronombres y todos los puntos que ya tú sabes de lo que es un idioma, que es igual en cualquier idioma. Punto número 2, el amor. Todo el mundo me escribe del amor. Me escriben chicas, me escriben chicos, me escriben homo, me escriben todos por el amor. La gran mayoría han conocido a su amor por internet, y la gran mayoría se casan, tienen su relación, pero también hay otro grupo de personas que no se dan cuenta que las están engañando. Ayer me escribe una chica y me dice, tengo una relación, tengo mi novio que está en Alemania y quisiera, no sé, se desapareció, ya tenemos 1 año de relación, somos novios formales. Ay, le digo, qué bien, pero es alemán, no, bueno, en realidad es casi alemán, porque él vive 11 años en Alemania. Si tú naciste en el Perú, eres peruano y tienes todas las costumbres peruanas. Si naciste en la China, eres chino y tienes todas las costumbres de la China. Entonces, si este chico vive en Alemania 11 años, no es alemán. Aunque tenga documentación alemana, no es alemán. Él puede tener la residencia, los documentos, el pasaporte, todo alemán, pero no nació en Alemania. Entonces, me dice, sí, pero lo que pasa es que ya nuestra relación es formal, nosotros ya es 1 año que nos conocemos, entonces ya tenemos una relación maciza. Ah, ya, le digo, ¿y lo has visto alguna vez? No. Ah, ya. No lo ha visto nunca en su vida y ya es una relación formal. Me dice, yo ya estoy grande, o sea, no creo que me tome el pelo. Y el chico hace 8 días que se ha desaparecido y me dice que por favor si lo puedo llamar por teléfono. Yo te digo, el teléfono, tú sabes, puede ser de cualquiera. Yo me compro un teléfono hoy, lo boto a la basura y mañana tengo otro. Eso no quiere decir que sea mi número o mi teléfono. La dirección, ella me dice, no, pero él vive acá, me ha enseñado su casa. Yo también puedo venir acá y digo que este es mi comedor. Entonces, hay que desconfiar, no te confíes mucho. Yo sé que hay mucha gente sola, yo sé que el amor existe en internet, en una discoteca, en la playa, en la biblioteca. El amor puede salir en cualquier lugar, pero tienes que tener, siempre digo, una lupa grandaza para poder saber si la persona te está diciendo la verdad, si te está engañando, te está haciendo perder el tiempo. Yo le digo, ayer, has perdido 1 año de tu vida. Me dice, no, no. Le digo, búscate otro entonces. Pues, no, 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 yo no puedo hacer eso. No puedo reemplazarlo tan fácilmente. Un amor virtual, un amor de 1 año virtual que no lo conoce y está triste. Me dice, quizá, no sé, está en un hospital, quizá está en la cárcel. Mira, si tú estás en la cárcel, a ti te dan una llamada por ley. La pudo llamar. Si estás en el hospital, siempre vas a tener a tu hermana, tú, alguien que te va a ayudar a hacer la llamada. Entonces, saquémonos un poco la venda de los ojos y veamos claramente, no nos esperancemos en una persona. Yo sé que el amor es precioso, es lindo tener una persona a tu lado, pero no por eso vas a cegarte y ponerte pues un tremendo parche, tipo pirata. Otro tema, el clima. Ay, voy a viajar en diciembre, cómo es el frío, yo no sé qué ropa usar, que el clima, que los vientos, que los guantes, que la... Bueno, yo te digo una cosa, ahorita estamos a 9 grados y mírame a mí.
todo tiene calefacción. Los restaurantes, los trenes, los buses, el baño, las casas, los departamentos, donde vas a estudiar, todo, absolutamente todo, tiene calefacción. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando sales. Ahí está el problema. Si yo tengo mi carro acá en la puerta, con todo el calor que tengo acá adentro, no lo voy a sentir. Pero si tengo que tomar un bus de 3 cuadras, ahí sí lo voy a sentir. Entonces yo escuché una frase que dice, tú no tienes frío, tú estás mal abrigado. ¿Qué te parece? ¿Sí? En Noruega lo dicen. En Noruega, ¡ay! No sabes el frío que hace. Acá, el opinólogo. La gente tiene que conocer el clima de Alemania. Es idéntico a Patagonia. Bueno, pero el que no ha ido a Patagonia no sabe cómo es el... No. Acá Peter dice que el clima de Alemania es igual al de Patagonia. Claro, pero el que vive en Patagonia puede relacionarlo. Pero el que vive en, no sé, en México... Todos mis amigos de México. En México hace calor, igual que en Perú, que en toda Latinoamérica. Nosotros prácticamente no tenemos sacos. Yo prácticamente tengo mis saquitos, pero delgaditos. Acá he tenido que comprarme frazadas para poderme abrigar. Jamás en Latinoamérica vas a usar una bufanda. Cuando tú usas una bufanda en Latinoamérica, te estás enfermo. Entonces continúo con la historia del frío acá en Europa. Yo te digo, normalmente ahí está la cordillera de los Alpes, prácticamente, no es la cordillera, ¿no? Son los Alpes, y ahí el clima es totalmente diferente. No puedes comparar el clima de España, por ejemplo, con el clima de Alemania, con el de Suecia, o con el de Noruega y el Polo Norte. Son completamente diferentes, a pesar que están dentro de Europa. Pero yo te digo, la ropa no puede ser la misma ropa. Me dirijo a la gente que viene de Sudamérica. Tú no puedes usar el mismo saco que usas en Venezuela, que ni saco casi usan, o en el Perú, que casi usamos, pero nosotros nuestro invierno es julio, no hay más, por ahí agosto. Pero acá prácticamente ya hoy día estamos casi noviembre, ya hizo el cambio de horario, nos llevamos 6 horas ahora y... Estamos noviembre ya ahorita, ¿no? Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, prácticamente hasta mayo. Son 6 meses de aire, de viento, de frío. Los meses más terribles son diciembre, enero, febrero y marzo, ¿sí? Más o menos, sí. Acá estoy con el asesor. Son más o menos 4 meses de frío. O sea, ahorita se puede soportar. Entonces una chica me dice, yo voy a ir en diciembre. En diciembre ya hace frío. Entonces yo te digo, yo he usado 2 guantes. Uno de lana, primero para protegerme la piel y los huesos. Y encima uno de cuero para que no entre el aire. Mi blusa, mi saco. Si tú puedes prepararte un saco de polar, te juro que es lo mejor que puedes hacer. Si lo puedes hacer hasta la rodilla, lo máximo. El polar es barato. Acá prácticamente yo no he visto, no existe, creo. Porque lo tienen como plástico, lo tienen como sintético. Pero yo me mandé a hacer uno de polar y encima un abrigo grande, porque no te va a entrar. Entonces te mandas a hacer en tu país un abrigo grande y con eso vas a estar, porque ahí ya te puedes envolver, te van a ponerte una frazada en el cuello, de verdad. Te haces una chalina grandaza, acá las venden bien, pero si te dices, no, cuando vaya ya me compro un saco, es carísimo. Un saco te puede costar 500 euros para arriba, un buen saco de lana. Entonces, gorritos, guantes, chalinas, todo eso tráetelo de tu país. Si eres de Perú o de las zonas donde hay alpaca, donde hay vicuñas, donde hay esos materiales naturales que te abrigan, hazte, no sé, chompas, sacos, lo que tú puedas, porque lo vas a necesitar. Chalinas también se usa mucho porque te puedes cubrir los oídos, te puedes cubrir la garganta, hasta la nariz, la boca, porque es demasiado frío. Yo te digo, lo máximo que yo he podido sentir ha sido 12 grados, ¿no? Bajo cero, y te lo juro que yo sentía que la cara se me paralizaba, no podía hablar. O sea, qué raro. Pensé que me estaba dando una parálisis facial, de verdad. Puede ser, ¿no? Que de ahí puede darse. No, acá el doctor me está explicando.
pero 12 grados bajo cero fue lo máximo que soporté y de verdad fue difícil. Nos hemos ido así como paseando, ¿no? A Dinamarca. Voy a ver si encuentro, a ver si lo pongo de portada de foto. Y yo veo un caño con hielo. O sea, daba la sensación, ahí está, yo pensé que estaba abierto. Yo, mira ese caño abierto como lo han dejado, ¿no? Con el agua que se cae. Cuando lo voy a ver, el agua estaba congelada. Yo he escuchado, ¿no? Que dice que hay gente que hace, en Rusia, ¿no? Que hace la pila y se le congela. Si yo hace la pila en la calle, por ejemplo, que no debe ser, ¿no? Pero hace la pila, se va congelando a medida que va saliendo, imagínate. He visto también fotos de unos alemanes en la guerra que hacían el... todo cerrado, y atrás tenían como un brochecito en el popó para agacharse y hacerlo ahí. Porque si se sacaban todo, imagínate el frío. Entonces, ese tema del frío de verdad es lamentablemente pesado, pero si te abrigas bien, de verdad no sientes frío. Yo he salido a caminar, sabes que yo siempre mando mis regalitos a mi familia. Yo veía la nieve, a veces la lluvia, se volaba todo. Igualito yo me iba al correo a dejarle sus cositas. Y llega un momento que te adaptas porque te abrigas bien. Como dice, no hace frío, estás mal abrigado. Así me lo dijeron. ¿Qué otro tema? ¿Qué más Sí, ya hablé del amor, del idioma. Son los temas que más me preguntan. Del clima, y de la comida también. Me dice, ¿extrañas la comida de Perú? Por supuesto, lo hemos saltado. Uy, pero lo he preparado acá. Lo que pasa es que la papa no es igual, pero yo traje papa amarilla, compramos una carne riquísima, traje los aderezos, el ajicito, y me di el gusto de hacer un lomo saltado. Pero también yo te digo que acá hay comida muy rica, muy rica. El goulash, que no es alemán, pero lo encuentras acá, es delicioso. Es muy similar, ¿no? Pero no es igual, pero es muy rico. Hay una que se llama, es mi preferida, la pierna de chancho, ¿no? Schwein, que es chancho, y haxe, que será la pierna de acá abajo, ¿no? Schwein, haxe. Ese es un plato típico de Bavaria. Acá tú dices Bavaria como que tampoco te entiende, ¿no? Es Bayer. Bayer, es de Bayer. Después los panes, ya sabes que son riquísimos, los jugos, se extraña la fruta, pero hay fruta, hay muchísima fruta. La mayoría no es de Alemania, es de Perú, es de España, es de Israel, son del África, hay muchísima. Uvas, dátiles, o sea, la fruta en realidad yo no la extraño. Lo que sí extraño, pero así horrores, es la palta y el mango, que lo encuentro acá, pero no sé por qué, no es igual. Será, o sea, si lo traen en un barco son 2 meses, o sea, que le hacen un proceso que cuando llega acá llega corcho. La palta, no sé cómo la comen la palta, no entiendo. Porque siempre está verde y cuando se madura se queda, nosotros le decimos pasmada. Pero puedes aceptar, al principio para mí fueron los sabores muy fuertes, los quesos muy fuertes, las mermeladas muy fuertes, el agua mineral con mucho gas, demasiado fuerte. Pero como decía mi madre, a todo se acostumbra el cuerpo, menos a trabajar. Así que me acostumbré. Así que bueno, es una recapitulación de los temas que más me piden, de los temas que más hablamos. Y si tú tienes algún otro tema en especial, por favor, solamente ponme amor, Alemania, comida, estudios. Sí, y con eso yo voy a hacer más temas de lo que tú me vas a pedir, ¿ok? Solamente te pido algo. Bitte, per favore, compártelo. Eso me ayuda muchísimo. Yo sé, ustedes ven, cada día crezco más, más y más, pero yo quiero crecer más porque mi lema es ayudar al mundo, que la gente cambie, que la gente aprenda de mis vivencias, porque como siempre te digo, yo ya tengo mis años, he vivido mucho y al compartir esto siento que
algún día cuando me vaya. Uy, mi bebé se pone triste, pero van a decir, la reportera, aprendí algo por ella. Así que, compártelo, suscríbete, manito para arriba, y como siempre te digo, auf Wiedersehen. Tschüss.